vida tenemos una relación simbiótica con árboles. Cuando nosotros exhalar carbono, ellos inhalar carbono y exhalar oxígeno. Entonces tenemos una relación. Es un término muy bonito porque es como agricultura de oxígeno para todos. Nosotros vine aquí, mi esposo y yo, en 1983 para hacer una lechería. Y tenemos una lechería con bonitas vacas y después tenemos toros por engorde. Pero tras todo ese tiempo, yo observé un gran impacto en el medio ambiente aquí. Entonces, en 98, vendió todas las vacas, todos, y dejar todas 40 hectáreas para regenerar naturalmente. Y en 2004, abajo de nuestro árbol grande, se llama Papaloco, es un ceiba. Yo estoy allá y un mensaje viene a mí y dice, Roberto, mire, usted puede hacer un proyecto para los terratenientes y ganaderos aquí en la zona o cualquier lado, ¿verdad? Porque cuando la gente sacrifica un poco de su tierra, esto cuesta, ¿verdad? Y es importante para regalar algo ahí. Nosotros restauramos bosques nativos tropicales por sembrar árboles, educar a la gente, inspirar a los donantes y trabajamos con los terratenientes públicos y privados. Especialmente cuando ellos tienen dos bosques aislados y hacemos un puente o un corredor biológico. Un corredor biológico es algo completamente natural. Es una área como una carretera para animales, ¿verdad? Porque cuando usted ve el paisaje, muchas veces ve un bosque aquí con mucho pasto, otro bosque aquí con mucho pasto. La idea es que en estos bosques aislados hay muchos animales atrapados. Algunos pájaros y mariposas y muchas cosas no pueden migrar si no tienen protección. Entonces sirve así. El dueño dice sí. Él firmó un acuerdo con nosotros por el área que quiere reforestar. Y después él tiene la opción para hacer un vivero de especies nativas y nosotros regalamos las bolsas y enseñando a ellos cómo conseguir los arbolitos, ¿verdad? Y después de 6 meses, la reserva compra este arbolito de ellos por 50 céntimos. O $0.50 cada uno. Y después sembramos y mantenemos para 2 años. El año pasado sembramos más que 35 mil árboles en un corredor biológico continuo por el río Sol. Y sembramos más que 110 especies nativas en cada hectárea. En el ejemplo del río Sol, esto es completamente deforestado. No hay ningún árbol en la orilla del río. Entonces, esto es un corredor biológico para ayuda con erosión y también por los animales se pueden usar para estar seguro. También con la reserva colaboramos con ICE y instalamos muchos, se llama puentes para fauna. Entonces, para ellos no necesiten ir en la carretera o usar cables eléctricos, ponemos estos macates para ellos pueden cruzar. Esto salva muchas vidas en esta zona. Hay mucho bosque regenerado en esta área, pero también mucho más gente vive aquí. Mucho desarrollo, muchos extranjeros, y eso significa más carreteras y más cables eléctricos. Y entonces, esto es una cosa. Tenemos más bosques, pero hay más animales, pero también más desarrollo. Para
¿se puede continuar con los pagos de servicios ambientales después de los 5 años tras pagos para carbono en el mercado carbono? Entonces, después de 5 años, tenemos un canopy. Este es un mini bosque y este bosque secuestrando carbono. El problema aquí es que el gobierno, es muy raro porque aquí el gobierno haga muchas leyes y tiene una imagen muy verde. Pero para montar un proyecto como esto de carbono en el mercado internacional es casi imposible por las leyes de Costa Rica. Hay muchos ganaderos y finqueros en el área que tienen fincas allá arriba donde Volcán Tenorio, Cerro Jilguero, y tienen ganado y todo, pero en los 90s el gobierno decretó esto una área protegida. Y entonces ellos están allá con fincas, pero no puede poner ganado, no puede hacer ningún cambio de la tierra, pero también no ganando nada. Entonces, mi idea es, toda esa gente que tiene bosques existentes, que no puede ganar nada, ¿verdad? Yo pongo todo esto en un proyecto para ojalá en el futuro, el próximo año, ojalá, ¿verdad? Puede pagar a esa gente como $100 por hectárea por año. Ellos merecen, porque no perdió su tierra y disfruten, pero no tiene ningún ingreso. Los finqueros están completamente apoyantes, muy buenos ellos. Gente indígena también en Guatuso, ellos tienen un entendimiento de bosques y su importancia muy profundo. Pero la idea más que todo por ese, la Reserva Forest Foundation es para regalar algo a nuestra madre tierra. Porque seguro si nosotros regalar solo alguno que nosotros explotaron, ella regala a nosotros un lugar muy bonito donde vivir para toda la vida.